Alfaro Olivares. Presente. Ajá. Cristina Cámaras Porfis. Vergara Hernández. Presente. Anaya Tapia. Presente, mi. Arellano Montaño. Presente. Que ya descompuso la computadora. Oh. López González. Presente. Torres Moreno. Presente. Mezquita Cañas. Presente. Orozco Macedo. Pantoja Vivar. Presente. Ramírez Pérez. López Vargas. Presente. Presente. Benítez Ruiz. Presente, maestra. Díaz Martínez. Presente. Canchola Padilla. Presente. Guerrero Rodríguez. Presente. Hernández Aragón. Presente. Arroyo Cruz. Presente. Sosa Guillén. Presente. Naja Montufar. Presente. Joshua. Presente. Flores Valeria. Presente. Alguien que falte pasar lista. Yo, Silva Sánchez. Silva Sánchez. ¿Alguien más? Yo, Méndez Ramírez. Méndez Ramírez. Herrera Rodríguez. Herrera Rodríguez. Edson. ¿Nadie más? Vale, pues, chicos, les dejé una actividad. Les dije que... referente a la actividad de seis sombreros, ustedes checaran una problemática en la que se estén encontrando como jóvenes o adolescentes y la analizaran con la técnica de seis sombreros, ¿ok? ¿Quién desea participar? Levante su manita. Te escucho, Melanie. Ok, mi problemática es que por el momento soy alguien que no puede dar una buena comunicación. Me refiero a que pues, me pongo nerviosa. Okay. En el sombrero blanco debo de tener fuerza de voluntad para poder comunicarme. En el sombrero rojo, practicar mi comunicación todos los días y tratar de no ponerme ansiosa o nerviosa. En sombrero negro, tratar de disminuir mi nerviosismo cuando estoy... con mucha gente. Ajá. En el sombrero amarillo, tener más fuerza y ignorar las opiniones negativas en mis puntos de vista. En sombrero verde, ganarle a mis nervios, ¿no? En sombrero azul, tomar unas como tipo días para poder relajarme y tratar de hablar más de mi persona y poder estar más tranquila. Muy bien, Melanie, excelente.
¿Quién más desea participar? ¿Nadie? Bueno, yo digo quién. Lizeth, te escucho. Mis, deje, voy por mi libreta. No, bueno, Mientras te escucho, Andrés. ¿Dónde? Te escucho. ¿También vas por tu libreta? ¿Vas por tus libretas? No, es que yo tengo desordenado mis apuntes. Ya los anoté. Bueno, la que puse es que mi problemática es que no sé qué estudiar. Ok. El sombrero blanco es que, bueno, pues apenas soy joven y pues tengo tiempo para pensar en qué hacer. El rojo es que cada día me siento más presionado, incluso un poco decepcionado de mí mismo. El negro es que me pongo a dudar mucho. De hecho, soy muy pesimista, así que estoy mucho tan necesitado. El verde es que podría ver oportunidades como vender dulces en la escuela o algo así. El amarillo es que, bueno, podría estar en una situación peor. El azul es que tengo que mantener mis ideas en orden y analizarlas, y que de todas formas no tengo tiempo y el apoyo de mi familia. Muy bien. Eso es básico, Andrés, que tengas el apoyo de tu familia. Voy a checar unos links donde puedes hacer un test para ver más o menos en qué áreas eres bueno. Y así puedas aclarar más tus dudas sobre lo referente a qué carrera estudiar. Lo voy a checar para mandártelo, ¿va? Y te va a ayudar. Muy bien. ¿Alguien que desee participar? Ok. Le doy la palabra a Patricia Torres Moreno. No lo terminé. ¿Cómo que no lo terminaste? Si lo dejé desde el viernes. Te escucho, Ramsés. Mi problemática es tener un mejor control de mis emociones y sentimientos y no actuar impulsivamente. El sombrero blanco es que puedo controlar mis emociones como también si no las puedo controlar. El rojo es que para poder controlar mis emociones es necesario que tenga confianza en alguien para que me ayude. El negro es que puedo asistir a sesiones de psicología, buscar ayuda profesional para mejorar este aspecto. El verde es hacer actividades creativas para controlar mis emociones y llevarlas a práctica en diferentes situaciones. El amarillo es que puedo lograr un control o equilibrio en mis emociones y dejar de actuar por impulso. Y el azul es lograr un control sobre mis emociones a través de actividades creativas y sesiones psicológicas para generar confianza en alguien y así tener bienestar emocional. Muy bien, Ramsés, excelente. Gracias. Te escucho, Orozco Macedo, Pamela. Orozco Macedo, Pamela. A la una. Mándame foto de tu trabajo que así lo hiciste. Te escucho, Valeria Benítez Ruiz. Hola. Benítez Ruiz, María Valeria, a la una. A las 2 y a las 3. No está en clase, pues la sacamos. Te escucho, Nicole. No lo hice, es que ve que hasta clase también le dije que no lo había entendido y ahorita le pregunté a una compañera y ahorita ya lo estoy haciendo. Ok. Dafne. Mándame. Te escucho. No lo terminé, maestra. Otra. Ay, la maestra buena onda, creo que no resulta, ¿verdad?
Jimena Canchola. Vi que ya le había dicho que no había entrado a sus clases, pero ya lo estoy consiguiendo para hacerlo. Si no entras a mis clases, tienes todas las clases en YouTube. No hay pretexto. Alexandra. Sí, mi problemática es que pierdo la motivación por la más mínima dificultad o problema que se me presente. En el sombrero blanco tengo que la motivación, o sea, la quiero para lograr mis metas, pero cuando existen dificultades, las alteran. En el rojo me gustaría tener mi motivación y controlar mi estado de ánimo para solucionar los problemas con positividad. El negro es organizar mis ideas y lo que quiero lograr y que no me afecte por problemáticas exteriores. El verde, resolver problemáticas difíciles. En primer plano, ignorar los pensamientos pesimistas que tengo. En el amarillo, tener más fuerza de voluntad para enfrentar los obstáculos. Y en el azul, mantener la calma de mis emociones, evitando derrotarme antes de llegar a la meta. Muy bien, Alexandra. Tienes que comunicarte con las personas que más confianza le tengas y platicar qué es lo que te sucede, ¿eh? Te escucho, Jennifer. Bueno, yo le puse que el problema es que no hay comunicación con mis papás. Entonces, en el blanco se podría decir que busco hacer otras cosas. En el rojo es mejorar la comunicación y, bueno, poner de mi parte tanto mis papás como yo. En el negro podría buscar, si no mejora la comunicación, podríamos buscar ayuda. En el verde, implementar estrategia. En el amarillo, se podría mejorar el ámbito si los padres y jóvenes ponemos de nuestra parte. Y en azul, mejoraría la convivencia, la comunicación y confianza. Muy bien, Jennifer. Acuérdate que la base de para tener una buena relación en general es la comunicación. A veces nosotros como padres no nos damos cuenta en qué estamos fallando y sí hoy necesitamos que ustedes como hijos nos lo digan. ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué necesitan? ¿Sí? No esperen que los papás sean magos y se den cuenta en qué están fallando por arte de magia. Es importante que tú te acerques a tus padres y comentes y les platiques qué está sucediendo o qué necesitas o qué te hace falta para que estés mejor, ¿sale? Así es que comunícate. Permítanme tantito. Te escucho, Joshua. Bueno, ya lo había comentado la clase pasada, pero mi problemática es que no he podido prepararme para el examen de la universidad. En sombrero blanco es ver diferentes, las diferentes carreras e informarme más de esto. En sombrero rojo, darme un tiempo para cada cosa. En sombrero negro, ¿cómo te acuerdas? Silencio. En sombrero rojo, darme un tiempo para cada cosa. En sombrero negro, ¿qué puse aquí? Ya ni le entiendo. Enfocarme un poquito más en mis cuerdas. Entonces, no, serio, mira, aquí está. En sombrero verde, pues ponerme más trucha. En sombrero amarillo, tener más un pensamiento más positivo, porque luego, pues, me decepciono. Y en sombrero azul, enfocarme más en la escuela. Muy bien, Joshua, muy bien. Gracias. Te escucho, Darien. Lo ando haciendo. Ay, Darien, otro. Disculpe. Bueno, ahorita me espero. Saraí. ¿Lo vuelvo a decir? Ah, ¿ya lo dijiste? No, no, no me lo digas. Sí, así el ya. Viernes. Pablo, gracias. No lo hice, lo estoy haciendo también. No, hombre, tache, guarache. Jorge. ¿Yo? Pues si nada más hay un Jorge en el salón. Sí,
Yo puse la expresión libremente. En el sombrero blanco puse que existe un porcentaje alto de asesinatos por la libertad de expresión. En el rojo se debe escuchar el sentimiento por el cual se está expresando. En el negro, los jóvenes recaen en adicciones como en peligro de depresión ante la ola de ataques que se recibe por expresarse. En el amarillo, busquemos nuevas formas de que los jóvenes se puedan expresar sin ser juzgados ante el rechazo de no pensar lo mismo, escuchar más y opinar con ellos para tomarlos en cuenta. En el verde, ir a terapia y expresarnos de forma artística con maneras fáciles de expresión. Y en el azul, buscar ayuda y concentrarnos en otras formas en que se pueda expresar sin necesidad de dañar al entorno o ser reprimidos. Buscar la sana convivencia en que todos podamos unirnos y expresarnos bien. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Geraldine. Lascano Resenda. No lo hice, apenas lo estoy haciendo, maestra. Ay, niños, ustedes de veras que se pasan todo el fin de semana y no pueden hacerlo. Trejo Toxtle. Aquí estoy. No lo hice porque no lo entendía, pero ahorita ya lo estoy leyendo nuevamente de aquí del libro y pues en fin de semana no pude porque trabajo. Sandoval Mendoza. Todavía no lo he terminado. Ok, chicos, ya ni les voy a preguntar porque no me hacen enojar. En la página 112 de su libro, para quienes lo tienen, pongan la página 112. Para quienes no lo tienen, ahorita les comparto la página. ¿Sale, vale? Tenemos una problemática donde tenemos que aplicar los seis sombreros para pensar en la siguiente situación. La situación es que Andrea es novia de Francisco. Un día lo vio por la calle con una chica que resultó ser también su novia. Al ser confrontado, Francisco respondió que tenía amor para cada una y un día de la semana durante diferente para salir con ella y con la otra chica. Incluso le advirtió que si quiere seguir con él, sería bajo esas condiciones. ¿Tú qué harías si fueras Andrea? Quiero que desarrollen los seis sombreros referente a ustedes. ¿Qué harían si se encontraran en esa situación? Hombres y mujeres. Ahorita nos está diciendo el caso de Andrea, pero recuerden que también existen casos en que las mujeres hacen eso. No salimos exentas. Entonces, quiero que desarrollen el método de seis sombreros para esta situación. Y conforme vayan terminando, por favor, levantan su manita virtual para que me expliquen cómo hicieron su procedimiento. Salud. Maestra, también nosotros como tomaríamos el papel de Andrea o de Francisco. No, haz de cuenta que tú eres Bueno, a ver, vamos a hacerlo así. Las mujeres son Andrea y los hombres son Francisco. ¿Qué pasa? ¿Qué maestra, haría? Maestra, ¿qué página? Página 112 de su libro. Mujeres Andrea, hombres Francisco, ¿va? Mi mensaje no le gastó su para mi otra vez lo que te reenvié. Te lo enviará el texto de los códigos para que dicho que vaya para adelante. ¿Qué pasó, hijo? Te envié un mensaje que era por los códigos de la clase para que no se me adnote y te dije tanto. Ah, ok, sí está bien. Mande. ¿Puede decir qué tengo que poner en cada sombrero? ¿Quién me está diciendo eso? Yo, Canchola. Ya lo vimos las dos clases anteriores.
Por eso les digo que es importante. Si ustedes no están asistiendo a clases, todas y cada una de las clases están en YouTube. En el canal del colegio, ahí están todas las clases. Si ustedes no se toman el tiempo de ver las clases, pues no puedo hacer más.
Te escucho, Melanie. Ok. Yo le puse que en sombrero blanco tratar de relajarme para no aventarme y golpearlo. Sombrero rojo, tratar de comunicarme sin gritar. Sombrero negro, terminar mi relación con Francisco y irme de ese lugar. Sombrero amarillo, tomar esto como un aprendizaje para no volver a cometer el mismo camino. El sombrero verde, tener otras ideas un poco positivas en este accidente, ¿no? Sombrero azul, organizar mis pensamientos y hablarlo con alguien. Muy bien, Melanie, muchas gracias. Joshua, te escucho. No, puse el sombrero blanco, que está mal que andemos con dos personas al mismo tiempo, y no es lo correcto. En sombrero rojo puse que sería hablar con la verdad de lo que siento por cualquiera de las dos mujeres, y pues elegir a una, creo que sería. En sombrero negro sería ser pues ahí mejor persona y no hacer malas acciones. En sombrero amarillo sería hablar con la verdad, porque estaría, ya que estaría lastimando a cualquiera de las dos personas. En sombrero verde sería llevar a cabo pues los valores que nos inculcaron, o se supone que ya deberíamos de saber, como aprender a respetar a las mujeres y así. Y en sombrero azul, pues no ilusionar a las personas. Muy bien, Joshua, excelente. Te escucho, Nicole. Le puse en sombrero blanco, pues no aceptar y alejarme de él. En sombrero rojo sería algo absurdo, me sentiría enojada porque quería hacer pensar que yo aceptaría eso. En sombrero negro, le puse, si no quiero estar en una relación compartida y de ratitos es mejor decirte definitivamente que no. En sombrero amarillo, de esta relación podría aprender que hay mejores personas y no aceptar sobras. En sombrero verde me daría un tiempo para analizar mejor mis relaciones y enfocarme en otras cosas. En sombrero azul, jamás aceptar una situación como esa y sobre todo tener presente el amor propio. Muy bien, excelente, Nicole, sobre todo eso. Arroyo Cruz. En sombrero blanco sería que Francisco no tiene amor propio y no sabe lo que realmente quiere. En sombrero rojo sería pues que sería un poco de decepción, tristeza ajena, cierta tranquilidad al analizar la situación y seguridad de dejarlo. En el sombrero negro sería definitivamente terminar con la relación. En sombrero amarillo sería encontrar una mejor persona, valorarse a sí mismo y tener amor propio. En sombrero verde sería tener la experiencia para que después al conocer a otra persona sería conocer primero sus opiniones antes de una relación. En sombrero azul sería que realmente nunca quiso algo, nunca amó tal cual, no tiene amor propio, sería inmaduro y no es organizado. Muy bien, Saraí, muy bien, excelente. Te escuchamos, Ramsés. Yo en el sombrero blanco puse que aclararía las cosas con las dos chicas y les pediría perdón. En el rojo tendría arrepentimiento y decepción porque pues no, yo al menos no haría eso. En el negro tendría que dejar a las dos y ya que pues si me quedo con una chica pues no estaría bien y no pues la pondría en riesgo y pues no, estaría muy mal. El amarillo es que tendría menos problemas y me enfocaría en otras cosas. El verde es que dejaría de hacer ese tipo de cosas ya que no beneficia a nadie. Y el azul es que pues dejaría a las dos chicas y buscaría otras oportunidades. Muy bien, Ramsés. ¿Alguien más que quiera participar, chicos? O yo les pregunto. ¿Qué pusiste, Andrés? Todavía no acabo. Ok, Patricia. En el sombrero blanco yo puse que primero trataría de entender la situación, por qué pasó. En el sombrero rojo estaría muy molesta, un poco triste, pero trataría de relajarme.
En el sombrero negro terminaría inmediatamente la relación con él. En el sombrero verde trataría de calmarme y saber qué, pensar positivamente que era mejor de esta manera, no estar con esa persona. Sombrero azul, me valoraría más como persona para no sentirme mal, y hablaría con alguien para desahogarme. Ok, muy bien, Patricia, gracias. Lizeth. Ay, mis, nada, me falta sombrero azul. Maestra, ¿podría poner tantito otra vez la imagen? Sí, Damián. Jorge, ¿qué pusiste, Jorge? En sombrero blanco puse el separar el sentimiento con cada una y quedarme con la persona que me siento más cómodo y feliz sin dañar a alguien más. En el sombrero rojo, aquí es donde debo escuchar el corazón y el pensamiento al expresarme con cada una de ellas. En el sombrero negro, existe el riesgo de dañar tanto la relación con una como con ambas, por lo que se debe implementar la comunicación. En el sombrero amarillo, tomar en cuenta las decisiones de ellas como la mía, para que estemos y quedemos de acuerdo. En el sombrero verde, que ellas tomen su decisión al igual que yo, para estar seguros de unos mismos. Y en el sombrero azul, ya ni le entiendo, quedar con la decisión final y empezar a trabajar con uno mismo para evitar este tipo de problemas con ellas, no solo con ellas, sino también con uno mismo, y tomar en cuenta las consecuencias que se brinda para uno mismo y para los demás. Muy bien, Jorge. Excelente. Darien, ¿qué pusiste? En el sombrero blanco puse lo mando a la goma. En el sombrero rojo puse lo mando a la goma de una manera más tranquila, porque yo sé que me puede afectar emocionalmente esta situación, y con una plática para aclarar que yo no voy a ser ningún tercero, ¿no? En el sombrero negro puse tan solo lo dejo de lado, si no gasto energía ni nada. Yo creo que lo respondí como Andrea, hasta ahorita me estoy dando cuenta. No te preocupes, continúa. En el sombrero amarillo, no quiero ser ningún tercero, pero quizás no más quiera la sola amistad de la persona. En el sombrero verde, la verdad, sí me quedé bien trabado. Y en el sombrero azul, no meterme entre ellos, ya que yo no voy a estar, de cierta forma, digo, a gusto, para esperar alguna decisión entre esta persona o otra persona, Ok, muy bien, Darien. Fíjense bien, chicos, nosotros en estos últimos temas que hemos visto, hemos encontrado métodos para resolver problemas, métodos lógicos y métodos prácticos, ¿sale? Como métodos, métodos lógicos y métodos creativos. Como métodos lógicos, acuérdense que tenemos el pescado de Ishikawa, ¿sale? Que yo les dije que en su proyecto tienen que elaborar dos, uno lógico y uno creativo. Tenemos el de pescado. Después tenemos el de provocación optativa como método lógico. Ustedes tienen que elegir cualquiera de esos dos. En el método creativo, chicos, nosotros tenemos el análisis de FODA. Acuérdense que es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y por último tenemos los seis sombreros. Nosotros, ustedes están aprendiendo, chicos, técnicas para que ustedes resuelvan problemas que tienen en la vida diaria. Este tipo de análisis o métodos les van a ayudar a que ustedes puedan resolver una problemática más a profundidad, pensando más, siendo más lógicos. Ustedes ya tienen las herramientas y así ustedes van a poder realizar o tomar una decisión, van a saber tomar una decisión más sabia, ¿ok? Entonces, apliquen esto que están aprendiendo en su vida diaria. ¿Para qué? Para que así puedan tomar las mejores decisiones y lo que sea correcto para ustedes, porque lo que sea correcto para ustedes no quiere decir que es lo correcto para todo mundo. Por ejemplo, hay quien pudo haber puesto o dicho,
pues le doy la oportunidad, a lo mejor estoy muy enamorada, perdidamente enamorada, y le quiero dar la oportunidad de que ande con las dos, ¿no? Hay quienes sí lo pueden hacer así, chicos, porque yo sí conozco personas que saben que su pareja está conviviendo con otra persona y no les importa, o no le tomen tanta importancia y continúan en esa relación. Pero vamos a ver también cuáles son pues las cosas que hacen que esa persona continúe con esa relación, ¿sí? Y que viva así, porque hay muchos, muchos puntos que tenemos que checar, hay muchas circunstancias, a lo mejor hay conveniencia. Entonces, podemos checar que no todo lo que nosotros pensamos u opinamos es lo verdadero o lo real. Hay diferentes puntos o diferentes opiniones que nosotros tenemos que respetar, y solamente podemos escuchar y respetar lo que, que nuestro compañero o compañera está opinando, ¿ok? Entonces, el día miércoles ya vamos a empezar con otro tema, chicos. Espero, por favor, el día miércoles ya sus proyectos. Ya hay quienes ya los están entregando y hay quienes lo están dejando para último momento, chicos, ¿eh? No se les olvide, envíos tardíos no recibo. A las 6 de la tarde, quienes no envíen, yo empiezo a calificar con 0 todas aquellas personas que no enviaron su proyecto. Ya no voy a revisar envíos tardíos, chicos, porque créanme que si es un relajo estar revisando tareas que envían después de tiempo. Y los compañeros o compañeras que sí se esforzaron, pues no es justo que obtengan una calificación cuando los demás, no, el que lo envió tardío, pues ni se preocupó, y luego inventan, ay, se me acaba de ir la luz, ay, se me acaba de ir el internet. Ya les dije, yo les pongo hora límite, no quiere decir que a las 5:59 van a enviar su proyecto. Tienen bastante tiempo en el día o bastantes días para que ustedes lo envíen, y esa es la hora límite. Después de las 6 p.m. no recibo nada, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues, maestra, chicos, mándeme. Una pregunta, tuta, ya dime. Le mandé mi proyecto de cálculo, pero el recibo se lo puse aparte, ¿no hay problema? No hay problema, no te preocupes. Sí, gracias. ¿Sale? Bueno, les mando muchos abrazos, chicos. Cuídense mucho y tengan muy bonito inicio de semana. Gracias.